Thank you.
compañeros y compañeras. Mila esker, eton txagatik, bienvenidos a Vitoria-Gasteiz. Recibamos a la candidata a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxeberria. A la candidata a la Diputación General de Álava, Cristina González. Al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza. Y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Egunon eta eskerrik asko hemen gurekin etortzeagatik. Euskadiko eta Arabako gure idazkari nagusiak, Eneko Andueza eta Cristina González, bertan izan dira eta Pedro Sánchez gurekin izateko sortea izan dugu. Ongi etorri ekitaldi honetara. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Un encuentro en el que además contamos con nuestros secretarios generales de Euskadi y de Álava, Eneko Andueza y Cristina González. Y es que además hoy tenemos la suerte de poder contar entre nosotras y nosotros con nuestro presidente de Gobierno y nuestro secretario general del partido, con Pedro Sánchez. Quiero daros la bienvenida y transmitiros mi agradecimiento por vuestro calor, por todas vuestras muestras de cariño. Hoy, además, mi compañera Cristina González y yo compartimos con vosotros un momento muy, muy especial, un momento en el que por primera vez nos presentamos a diputada general de Álava y a la alcaldía de Vitoria para este 2023. Encaramos la recta final de una legislatura muy complicada, con una pandemia, con una invasión de Ucrania que está haciendo mella y está repercutiendo en la economía. Pero es que además en el gobierno municipal, en el Ayuntamiento de Vitoria, nos hemos encontrado con la dificultad adicional de gobernar en minoría. Yo recuerdo perfectamente al iniciar este mandato y mucho antes de todas estas crisis, que ya manifestamos públicamente un compromiso claro, un compromiso de gobernar con cabeza, de centrarnos y tener los pies en el suelo, dando respuestas a la ciudadanía, llegando a acuerdos con el resto de las formaciones y, sobre todo, con hechos. A estas alturas, podemos decir con humildad
que a pesar de todas las dificultades que tenemos, hemos demostrado que somos capaces de gobernar por una Vitoria en positivo, porque tenemos pasión por Vitoria, una Vitoria cada vez más sostenible, mejor conectada, más industrial, con más comercio y una hostelería que se van reinventando, y una ciudad que además protege a los suyos, ofreciéndoles cada día mejores servicios públicos. Como veis, estamos muy orgullosos de nuestra ciudad, pero sabemos que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y os digo una cosa, es que los socialistas nunca lo hemos tenido demasiado fácil, pero no tengáis ninguna duda que nos vamos a dejar la piel para que por fin Vitoria ocupe el lugar que se merece y le corresponde en Euskadi. Siempre he pensado que la política, la verdad es que necesita menos palabras y bastante más acción y gestión. Y por eso, y ahora que os tengo aquí delante, no quería dejar pasar esta oportunidad para rendir cuentas de la labor que hemos venido llevando a cabo la parte municipal socialista en este ayuntamiento, porque hemos defendido la agenda social. Y ya muchos de vosotros sabréis que hemos abierto esta legislatura el nuevo Centro Sociocultural de Mayores, el Visan de San Martín, que era una petición histórica de nuestro vecindario. También hemos puesto en marcha el comedor social de los Arquillos. Hemos desarrollado también la oficina de información de las personas mayores, que se abrirá en breve en el Parque de la Florida, así como el desarrollo de los centros de atención diurna de la Plaza del Renacimiento y de San Prudencio. Pero es que cada año ayudamos a más de 16.000 personas que peor lo están pasando. Y en materia cultural, ¿qué decir del impulso a la reforma del Teatro Principal, que como todos sabemos es nuestro gran cofre cultural? Y en materia de seguridad ciudadana, en breve vamos a inaugurar un nuevo edificio de comisaría en el centro de Vitoria, en la calle José Hervina. Y en materia de promoción económica, dejarme que os diga dos apuntes, simplemente sobre contratación. ¿Sabéis cuántos millones hemos dedicado? Hemos dedicado a políticas activas de empleo más de 17 millones de euros en lo que vamos de mandato y más de 4,5 millones de ayudas destinadas tanto a pequeños comercios, a pequeñas empresas locales, autónomos y a todas las personas emprendedoras. Y estas son las cifras más altas, las más altas que haya tenido nunca la historia del Ayuntamiento de Vitoria. Y estas cifras que os acabo de decir, estos son hechos, son datos, estas son las respuestas que queremos dar a las necesidades de las personas. En definitiva, y por tanto, estamos dando soluciones a las necesidades de las personas. ¿Y sabéis qué también estamos haciendo? Aprovechando esta realidad tan cambiante, estamos aprovechando de lleno también los fondos europeos que están levantando España y por los que tanto ha peleado nuestro presidente Pedro Sánchez contra viento y marea. Y lo ha hecho, porque lo que toca ahora es mirar hacia adelante. Y en este sentido, Vitoria, vamos a tener un papel central por nuestra propia ubicación estratégica y por nuestro carácter industrial, que es una apuesta ganadora a futuro. Y por eso vamos a llevar a cabo nuevas inversiones. Queremos atraer talento, inversiones y pasar de ser el referente verde que somos a ser también un faro en lo que a industria sostenible compete. Tenemos un potencial, ya lo sabemos, tenemos un potencial impresionante con el Parque Tecnológico de Miñano y también con el Polígono Industrial de Jundiz y también con Foronda, que gracias a la apuesta del Gobierno de España ya sabéis que hemos vuelto a despegar con fuerza. También sabemos que grandes empresas como Mercedes quieren reforzar su vinculación con Vitoria e impulsar toda la innovación. Y es que este es el camino. Un camino en el que debemos volcarnos en la economía verde, porque debemos avanzar en la descarbonización, en la transición energética y respetar sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, porque
se lo debemos a las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que además nos exigen respuestas, nos exigen decisiones y que estos jóvenes se merecen vivir en la Vitoria progresista que es. Una Vitoria que avanza, que crea empleo, que retiene talento, que apuesta por la innovación y por la digitalización, que se va a abrir a Europa y que mantiene sus servicios públicos. Una ciudad más moderna, más cosmopolita, más plural y más feminista. Y una ciudad que además mira a los barrios, atiende a las peticiones y escucha a las asociaciones vecinales y atiende e intenta aportar soluciones. Y por supuesto una Vitoria que también mira el turismo en positivo, porque sabemos que es fuente de retorno económico y además nos ayuda a disfrutar de una ciudad viva, una ciudad en la que pasan cosas. Así que somos la izquierda coherente, la que aporta respuestas y llega a acuerdos. Y esto es muy importante. Hay que alejarse de la bronca y apostar por los pactos entre diferentes, porque creemos en el poder de las alianzas. No es el momento de mirarse al ombligo, no es el momento de los nacionalismos, todo lo contrario, todo lo contrario. Este es un momento en el que tenemos que dejar atrás todo lo que nos separa para abrirnos a los demás. Ya nos han demostrado las crisis que hemos tenido, que cuando las cosas vienen mal dadas, lo importante es la colaboración a gran escala y el espíritu de comunidad. La Vitoria. La Vitoria que vemos en la calle es la Vitoria de las familias, de las mujeres y de los hombres que están trabajando para pagar las facturas y poder llegar a finales de mes y poder ofrecer a sus hijos el mejor futuro posible. Esta es la realidad, esta es la realidad de Vitoria, esta es la realidad que los socialistas vemos aquí en la calle, la de Vitoria de todos los días, la realidad que hicieron nuestros padres, que hicieron nuestros abuelos, la de todas aquellas personas que vinieron a nuestra ciudad a dejarse la piel, a trabajar duro, a hipotecarse comprando una casa para levantar la ciudad en la que gracias a ellos disfrutamos de una gran calidad de vida. Las siguientes generaciones tampoco lo hemos tenido fácil, pero os aseguro una cosa, que vamos a aprender de los errores del pasado y no podemos fallarles ahora. Como digo, la izquierda se ha forjado a base de historias protagonizadas por personas que resistieron frente a enemigos mucho más poderosos. Quiero que sepáis que de cara a los próximos meses vamos con todo, con humildad, sí, pero con la fuerza de la izquierda que responde. Estamos todos viviendo momentos duros, pero nuestra ideología y nuestros valores socialistas van a quedarse ahí, seguirán ahí. Por eso es tan grandioso que exista la posibilidad real de que una mujer progresista alcance la alcaldía en Vitoria-Gasteiz. Yo siempre he dicho que con trabajo y con esfuerzo todo es posible. Así que si todo es posible, vamos a seguir trabajando para conseguirlo con compromiso y con hechos. Muchas gracias. Eskerrik asko y doy paso a Cristina González. Muchas gracias, Maider, muchas gracias, Eneko, muchas gracias, Pedro, por estar hoy aquí en un acto del Partido Socialista, un partido que si no existiera habría que crearlo, porque existe, ahora sí que nos toca cuidarlo. Y es que el socialismo no es un proyecto de coyuntura, el socialismo es un proyecto estructural de vida, de cómo entender y de cómo practicar la igualdad y la solidaridad en libertad. Y a eso nos dedicamos cada día, todos. Se dedica Pedro Sánchez en España y en Europa, se dedica Eneko Andueza en Euskadi, se dedica Maider en Vitoria,
me dedico yo en la Diputación Foral de Álava, pero os dedicáis cada uno y cada una de vosotros con vuestra militancia, con vuestro voto, con vuestras convicciones. Así que lo primero que os quiero dar es las gracias por cuidar del socialismo. Y porque, como decía, el socialismo es un proyecto de vida, no es el poder el que nos mueve, no es la permanencia en él la que nos mueve. Lo que nos mueve es la transformación de los problemas en soluciones, es la transformación de las necesidades en derechos y es el compromiso y la vocación de la izquierda de atender a la mayoría social. Y en política hay dos caminos. Uno, el de en cuanto peor, mejor, que practica la derecha cuando está en la oposición y que cuando está en el gobierno lo que hace es el recorte de servicios sociales y la negación de derechos. Y por otro lado está el otro camino, el camino socialista, un camino en el que sabemos bien lo que cuesta proteger la libertad y proteger la igualdad como mejores instrumentos para la convivencia. Sabemos bien que el pensamiento único, que las identidades excluyentes, que el sálvese quien pueda, daña el conjunto de la ciudadanía. Por nuestra firmeza frente a estas actitudes, también sabemos que molestamos a los poderosos. Y los socialistas también sabemos bien, muy bien, lo importante que es el pluralismo, el respeto a los resultados electorales. Por eso, cuando las urnas hablan, aceptamos el sitio que nos dan. Y como decía Maider, tejemos acuerdos. Porque en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, en una sociedad plural, hacer acuerdos para que las instituciones funcionen es un deber y es una responsabilidad. Un deber y una responsabilidad que los socialistas ejercemos en Vitoria, en Álava, en Euskadi, en España, en Europa, porque los votos no son adhesiones inquebrantables. Los votos son el medio para cumplir los compromisos contraídos. Por mucho que les duela a los que tanto nos atacan, a los que creen que nacieron poderosos para disponer del poder y para beneficiarse de él. Decía Marco Aurelio que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para las abejas. Y el Partido Popular es como una avispa velutina, o manda o arrasa todas las colmenas, pero tranquilidad, porque como para las picaduras hay antídoto, para esto también hay antídoto, que es el Partido Socialista, que desde luego siempre está activado. Ahora incluso más porque estamos en un tiempo de descuento de las elecciones municipales y forales. Se van a celebrar en apenas 6 meses y como suele arengarnos nuestro presidente de gobierno y secretario general, vamos a por todas. Y vamos a por todas con una hoja de servicios amplia, con respuestas y medidas en todas las adversidades que se nos han presentado, que han sido unas cuantas, desde luego bastantes más de las que pensábamos. Y vamos a por todas porque la fuerza del socialismo es proporcional a la cantidad y a la calidad de los derechos y las oportunidades a las que la mayoría social puede acceder. ¿Y qué es el socialismo hoy? Pues lo tenemos que decir con orgullo. El socialismo hoy nada más y nada menos que es el protagonista, el acompañante y el apoyo a las personas, a las empresas, a las familias, en los hogares, en los centros de trabajo. Estamos con los pensionistas, con las mujeres, con los jóvenes, con el medio ambiente, con el empleo fijo, con las energías limpias, en la exigencia de una mayor contribución a los ricos y a los poderosos para repartir con más justicia la riqueza. Y tenemos que estar muy orgullosos porque en un tiempo de dificultades enormes y de incertidumbres notables, la labor del socialismo es épica. Y quiero resaltar esto, es épica y no es solo una palabra.
No hay periodo en el que en menos tiempo y con más dificultades sobrevenidas se hayan tomado más medidas políticas en apoyo de la mayoría social, en el que se haya movilizado mayor cantidad de recursos públicos y en el que se haya practicado mayor justicia social. La ciudadanía alavesa va a tener la oportunidad de hacer crecer y de afianzar el socialismo en las instituciones. Oportunidad de aumentar ese aire fresco y la extensión de la convivencia y de la diversidad y de las políticas públicas y de los derechos en beneficio de sí, esa mayoría social. Porque estos son los elementos que de verdad conforman la identidad de las personas y no las ensoñaciones divisorias de los nacionalistas. Y quiero que en Álava se siga manteniendo la creación de empleo que ya estamos liderando, que las inversiones que estamos haciendo en empresas también se traduzcan en modernización, en competitividad y también en mejores resultados para sus trabajadores. Quiero que la cultura no necesite un carné político para promocionarla, sino que sea el talento el que abra las puertas y reciba apoyos. Y quiero que nuestras marcas de prestigio, como Rioja Alavesa, no se vean dañadas por las confusas ambiciones políticas del nacionalismo. Sigo queriendo cosas. Quiero una mejor educación pública que enseñe a caminar por el mundo y no en círculos cerrados entre Miranda y Hendaya. Quiero avanzar en la construcción de las infraestructuras de energía limpia para pasar del debate diletante a la senda de la autonomía energética. Quiero aumentar la movilidad con más frecuencias en el transporte público y con mejor seguridad vial. Quiero que se repita muchas veces el éxito que hemos tenido en el turismo este año, bueno, y sin ir más lejos, en el último puente. Quiero una fiscalidad más justa y progresiva, con mayor aportación de los que más tienen. Y quiero que se recaude más. Y me habéis entendido muy bien. Quiero que se recaude más. Porque lo mismo que los derechos de las personas valen lo que valen sus garantías, las políticas públicas, las políticas sociales que nos garantizan la dignidad, se hacen en la medida en la suficiencia de recursos de las administraciones públicas que permiten un mejor reparto de la riqueza. Y bueno, quiero todo esto, quiero mucho más, pero también quiero relevar al diputado general Yo creo que él y el Partido Nacionalista Vasco se merecen un descanso. Y podría seguir diciendo muchas cosas que quiero, pero quiero acabar con una. Quiero que Maider Etxebarria se convierta en la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi. Porque ya es hora que la ciudadanía vitoriana tenga una alcaldesa solvente y amable, rigurosa y, sobre todo, alegre. Así que como estas cualidades también las cumplen más socialistas, como es Eneko Andueza, con quien os voy a dejar, va a subir a este atril de forma inmediata, pero antes de acabar quiero daros a todos las gracias y decir que vamos a por todas. Egunon, Vitoria-Gasteiz, eskerrik asko, Maider eta Cristina. Yo también tengo un deseo. La mañana va de deseos. Yo quiero que la ciudadanía alavesa, que la ciudadanía vitoriana sepan
que es tener la suerte de tener una diputada general socialista y una alcaldesa socialista. Quedan 7 meses para cumplir ese sueño y que la ciudadanía alavesa y vitoriana tenga esa suerte. Mila esker, Gasteizko sozialistak, Arabako sozialistak, muchas gracias, socialistas vascos, por estar hoy aquí llenando este frontón del agua. Hacía mucho tiempo que no teníamos un acto así y había ganas y se nota. Se nota en el ambiente, se nota en la concurrencia, se nota en vuestras caras, se nota en la ilusión, en la sonrisa, de esperanza, de ganas por seguir trabajando y por conquistar ese futuro que se merecen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Estamos preparados para conseguirlo. Y hay frases que me gustan conjugar especialmente. Y hay una muy especial. Bienvenido, ongi etorri, compañero, amigo, secretario general y, sobre todo, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ongi etorri, zure etxera, Euskadira. Una vez más aquí, en Vitoria y con tu gente. La última vez que viniste hace aproximadamente un año, en nuestro congreso. Estábamos con mascarilla. Las circunstancias eran totalmente diferentes. Hoy ya nos podemos ver la cara, nos podemos ver la sonrisa, la ilusión. Y este, desde luego, es un signo de normalidad. De una normalidad conquistada con mucho esfuerzo. Conquistada por todos esos gobiernos liderados por los socialistas, especialmente el gobierno que tú lideras, Pedro. Una recuperación, una normalidad que empieza a notarse cada vez más, que empieza a notarse en nuestras calles, en nuestros comercios, en nuestras empresas, en nuestra gente, en nuestros vecinos y en nuestras vecinas. Porque hay una cosa que tenemos muy clara, los socialistas, todos los socialistas. Sabemos muy bien de dónde venimos, pero sobre todo sabemos muy bien qué queremos ser, cuál es la respuesta que tenemos que dar cuando vienen maldadas, cuando las circunstancias son difíciles. Y eso se conquista a base de tesón, a base de resistencia también, pero sobre todo a base de valor, de coraje y de mucho trabajo. Una recuperación que tiene que llegar, que está llegando ya aquí también, a Álava y a Vitoria, a sus trabajadores y trabajadoras, a esos trabajadores y trabajadoras de Euskadi, que están notando la influencia de los gobiernos socialistas. Nunca, nunca antes en Euskadi habíamos tenido a tantos vascos con empleo, pero sobre todo a tantos vascos con tantos derechos. Y eso es gracias a nosotros, gracias a nuestra labor en los gobiernos, que está llegando también a los mayores que han visto revalorizadas sus pensiones, a los jóvenes que tienen más becas, que tienen más oportunidades laborales, que tienen políticas de alquiler que hagan posible y realidad su emancipación, a los parados, que nos negamos, desde luego, a dejar abandonados, a los que estamos ofreciendo herramientas para su formación, su capacitación, su vuelta al mercado laboral. Hoy hay una Euskadi que se enfrenta a incertidumbres globales. Lo digo muchas veces, Euskadi no es diferente, Euskadi no es una isla, con dudas, por supuesto que sí, pero con la certeza de que mientras los socialistas estemos en los gobiernos, va a seguir habiendo un escudo social que proteja a los más débiles, que va a seguir habiendo ayudas para que la economía no se pare y medidas valientes, innovadoras, que marcan un antes y un después para que la recuperación no caiga, para que una vez más la recuperación no caiga sobre los hombros de la mayoría social, de las clases medias y de las clases trabajadoras. Y tener claro una cosa, mientras los socialistas estemos en los gobiernos, la banca, las grandes eléctricas, todos esos gigantes que están recibiendo tantos beneficios,
también se van a tener que mojar, también van a tener que aportar, porque es el momento de la unidad, es el momento de hacer país, es el momento de ayudar al que más lo necesita y de demostrar que somos un país que está a la altura de las circunstancias. Ahora les toca a ellos y no les vamos a dejar que se escapen. Y lo tenemos en la mano. Lo tenemos en la mano para hacerlo posible. Tenemos mimbres para salir mucho más fuertes de esta situación. Empezando por este territorio, con Cristina y con Maider. Dos políticas de casta, dos políticas bregadas, dos políticas de altura, dos políticas socialistas que les ha tocado gestionar lo peor de la crisis, codo a codo con las empresas, con el comercio, con las pymes, con el sector turístico, y que hoy pueden presentarse a los exámenes finales con los deberes hechos, con la lección aprendida, con un bagaje impresionante y con la convicción de que nadie podía haber hecho tanto con tan poco en situaciones tan difíciles. Que vengan otros a presentar ese balance, que vengan otros a empatar eso y a compararse. Estoy muy orgulloso de vosotras, por supuesto que sí, como lo estoy también de tantos y tantos concejales y concejalas, de tantos y tantas representantes institucionales socialistas que habéis estado dando la cara durante la pandemia y que habéis hecho posible que a los que más lo necesitan no les faltara de nada. Mirad, algunos en los últimos días están diciendo muchas cosas y algunos especialmente están diciendo que ahora tienen que cambiar algunas cabezas de lista porque quieren feminizar sus listas. Y en el fondo no lo hacen porque lo sienten. En el fondo lo hacen porque se ven obligados, porque no les queda otro remedio. Y a nosotros no nos hace falta feminizar ninguna lista. ¿Sabéis por qué? Porque en nuestro partido, hace mucho tiempo, las mujeres ocupan el espacio y el sitio que se merecen. Porque nosotros sí somos feministas, pero nosotros no somos feministas de postal. Somos feministas de verdad, con convicción. Nos lo creemos, pero lo que es más importante, nosotros lo practicamos, porque nosotros no tenemos ningún complejo en reconocer que si ellas están al frente, si ellas están liderando el proyecto socialista, no es por una cuestión de imagen. ¿Sabéis por qué es? Porque son las mejores, porque son las mejores. Y es que los socialistas somos la única opción para seguir avanzando. Somos la única opción para continuar por el camino de las grandes transformaciones en este país, especialmente en Álava y especialmente también en Vitoria, porque la alternativa la conocemos y, por desgracia, la conocemos de sobra. La alternativa ya está desfondada antes de empezar a correr la carrera. Por un lado, tenemos a Bildu, con la receta de siempre, izquierda de postal, que a la hora de la verdad no tienen otra receta más que la soberanía. Nos han presentado la enésima cara nueva, aquí, en Álava y en Vitoria. Luego les dura dos días, pero bueno, presentan el cambio del recambio del recambio. Pero a la hora de la verdad, caras nuevas, pero el discurso de siempre. El del posibilismo, pero solo a medias. El de las renovables, pero en casa del vecino. El de los presupuestos donde me interesa, pero los demás sitios ya veremos. Ya va siendo hora de que maduren. Ya va siendo hora de que se hagan mayores y de que se hagan responsables. Que ya sabemos sus recetas de sobra, ¿dónde nos llevan? Nos llevan al escenario que algunos han estado viviendo en Cataluña, a la parálisis, a la fractura, al desgobierno, a la inestabilidad. ¿Y sabéis una cosa? Yo no quiero eso para Euskadi. Yo no quiero eso para Euskadi. No vamos a permitir que eso suceda en Euskadi. Y al otro lado tenemos al PNV, que aquí en Álava y aquí en Vitoria
empieza a estar más que agotado, más que desgastado, alejado de las grandes propuestas, alejado de los grandes proyectos, alejados de las necesidades que tiene la gente. Ya lo vimos en unos y en otros, en la reforma laboral. La norma que ha sacado a miles de trabajadores y trabajadoras en este país de la precariedad, de ese pozo tan triste y tan duro, que ha dado tantos contratos, tanto trabajo estable y de calidad en este país durante los últimos meses, que salió adelante a pesar de las fuerzas nacionalistas, a pesar de la derecha, que prefirieron jugar a la chica, que prefirieron no comprometerse, que prefirieron envolverse en sus debates y en sus cuestiones identitarias, en vez de estar del lado de la clase trabajadora, del lado de los que están explotados. Eso lo hemos sacado nosotros y eso nos debe de hacer sentir un inmenso orgullo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban entonces? ¿Dónde estaba el PNV? ¿Dónde estaba Bildu? ¿Dónde estaban cuando verdaderamente hacía tanta falta aquí en Euskadi? Desde luego, no estaban con la gente como estábamos nosotros. Desde luego, no estaban con ese pueblo vasco del que tanto hablan. 9 meses han pasado, 9 meses, mes a mes, con mejores datos, con más empleo, con empleo de más calidad, lo que más o menos dura un embarazo. Y el PNV y EH Bildu todavía han sido incapaces de parir un solo argumento, una sola excusa para poder justificar aquella vergüenza. El por qué sumaron sus votos con la derecha y con la extrema derecha para dar la espalda a miles de trabajadores y trabajadoras aquí en Euskadi y en España. Pero que en lo demás, tampoco aciertan. Con la que está cayendo ahí fuera, con la crisis energética, con crisis de suministros, con una guerra en plena Europa, cuando la gente lo que nos pide son certezas frente a tanta incertidumbre, una vez más los nacionalistas, los soberanistas, sacando la bandera identitaria, otra vez poniendo la ikurriña por delante de la gente, ya sea para separar los viñedos de Rioja Alavesa en una pelea que no entiende ni el sector ni sus propios compañeros de partido, ya sea para enseñar como una gran conquista la oficialidad de las selecciones de pelota y de surf. Pues ¿sabéis qué? Yo os digo que los socialistas no estamos a selecciones, los socialistas estamos a lo que tenemos que estar, los socialistas estamos a soluciones, a soluciones. A soluciones para los bodegueros de esta tierra, a los que no vamos a dejar solos, a los que no vamos a abandonar. No vamos a permitir que las obsesiones de unos pocos se vean afectados en sus negocios. Soluciones para nuestras empresas, soluciones para los trabajadores, soluciones para los comerciantes, soluciones para los jóvenes, soluciones para los pensionistas, soluciones para las familias con problemas para pagar sus facturas del gas y de la luz, para las empleadas del hogar que ahora, por fin, sí, pueden acogerse al derecho al paro. Ez dago beste biderik. Bide bakarra, euskal sozialistena da. Gu gara, euskadiko eskerra. Gu gara, benetako eskerra. Bildu, betiko kontuekin, aurpegi berria bai, baina beti diskurtso zaharra. Eta alderdi jeltzalea leher eginda, proposamenik gabe, ilusiori gabe, ideiik gabe, lidergori gabe, jendearen gandik urrun. Alderdi sozialista da, aurrera egiten jarraitzeko aukera bakarra, bide bakarra. Alderdi sozialista da, eraldatzen jarraitzeko aukera bakarra. Eta Euskadiren interesak defendatzeko modurik onena, sozialistak gobernu guztietan egotea da, eta Pedro Sánchez presidente izatea jarraitzen da. Ez dago beste biderik, ez dago beste aukerarik. Decía Antonio Ortuzar el otro día, aquí mismo, cerquita, en Foronda, que el Partido Nacionalista Vasco no está ni con Sánchez ni con Feijóo, que está con Euskadi. Pues yo le digo
que defender a Euskadi, que defender los derechos de los vascos y de las vascas, es apoyar a este gobierno. Es apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. Es apoyar a los más de 208.000 trabajadores y trabajadoras en Euskadi que en lo peor de la pandemia, cuando veíamos peligrar tantas y tantas empresas, se beneficiaron de la prórroga de los ERTE. A los más de 568.000 pensionistas en Euskadi que han visto revalorizadas sus pensiones. Es defender a las 43.000 personas que en Euskadi ya están percibiendo el ingreso mínimo vital. A los miles de vascos y vascas que ya han percibido un complemento de maternidad, una beca más alta, ayudas al alquiler, a los 560.000 hogares de Euskadi que tienen el precio del combustible más barato y que van a poder pasar mejor el invierno, gracias a los socialistas. Gracias a los socialistas. Eso es estar con Euskadi. Eso es defender Euskadi. Eso es defender los intereses de los vascos y de las vascas. Es más, les voy a decir otra cosa. O se está con los socialistas, o se está con el gobierno de Pedro Sánchez, o se está en contra de los intereses de Euskadi. Lo voy a decir alto y claro. No hay mejor manera que defender a Euskadi que defender al gobierno que lidera Pedro Sánchez. Que el futuro de esta ciudad, que el futuro de este territorio, que el futuro de este país, para que sea más justo, para que esté más cohesionado, para que sea más verde, para que sea más feminista, para que tenga también el color arcoíris, pasa por el Partido Socialista, única y exclusivamente por el Partido Socialista, y que no pasa, desde luego, por un partido que ha estado meses sin saber qué hacer con su alcalde, sin saber dónde ponía a su alcalde. Y a nosotros, a los socialistas, no nos van a pillar en una de esas. ¿Y sabéis por qué? Porque los socialistas, os he dicho antes, que sabemos muy bien de dónde venimos, pero sabemos mucho mejor a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Y para hacerlo, sabemos también a quién tenemos que poner al frente. Sabemos que tenemos que poner a lo mejor que tenemos en nuestra casa. Por eso ponemos a Cristina González para dirigir la Diputación de Álava y a Maider Etxebarria para dirigir la capital de Euskadi. Una diputada general y una alcaldesa socialistas, que también se lo merece este territorio. Las más preparadas, las más conocidas, las más eficaces, las que necesitan Álava y Vitoria, como necesita el conjunto de España, que los socialistas sigamos al frente de los gobiernos, sigamos al frente de los ayuntamientos después de mayo, pero también que Pedro Sánchez siga de presidente en 2023, en 2024, en 2025, en 2026 y en muchos años más. Presidente, estamos contigo. Fuerza, ilusión y a ganar. Somos imparables. Os dejo con el presidente del gobierno. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Es un placer estar aquí en Vitoria, con Maider, con Cristina, con Eneko, con tantos compañeros y compañeras de Euskadi con los que llevamos ya unos cuantos años trabajando, ¿no? Comentaba antes en su intervención, Cristina, hacía la pregunta de qué es el socialismo, ¿no? Y cuando hacía ese planteamiento, miraba a ese cuadro de ahí, de José Ramón, que hemos de alguna manera replicado, donde pone 40 años de democracia, 40 años de progreso, ahí a la izquierda, ¿no? A mi izquierda, porque el fin de semana pasado, el sábado pasado, pues tuvimos la ocasión de celebrar el 40 aniversario de la primera victoria del Partido Socialista en democracia, ¿no? Ese 28 de octubre de 1982. Y Felipe, en su intervención, respondió a esa pregunta. Y es verdad que se ha elucubrado mucho, se ha teorizado mucho
sobre cuáles son los orígenes del socialismo, cuáles son las causas del socialismo. Se hablaba, los militantes más veteranos seguro que lo recuerdan bien, de que bueno, su proyecto político, el del socialismo entonces, era el que España funcionara. Se hablaba también de la modernización. Bueno, España, efectivamente, durante todos esos años abordó un proceso de modernización que probablemente haya sido de los más importantes, sin duda alguna, de los últimos 100 años. Pero Felipe, al final, todo lo resumía en una palabra. Al final, la existencia del socialismo democrático, de la socialdemocracia, no deja de ser la respuesta al principal desafío que tienen nuestras sociedades ayer, hoy y siempre. Y ese desafío se llama desigualdad. Es la desigualdad lo que justifica nuestro compromiso político. Es la desigualdad lo que justifica la existencia de una organización política centenaria como es la del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad, lo ha dicho antes Eneko, sabemos de dónde venimos y sabemos también a dónde vamos. Siempre reivindicamos que el Partido Socialista es el partido que más años y más soledad tiene del sistema político español. Y es cierto, contamos con 143 años de vida. Por tanto, sabemos de dónde venimos. Por cierto, que una democracia, y España es una democracia, no rinde tributos ni a los dictadores ni a sus secuaces. Y por tanto, decimos que después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y las exhumaciones que estamos viendo, reivindicamos que España, una España con memoria, es una mejor España. Y eso también lo hemos logrado nosotros desde el Gobierno. Sabemos de dónde venimos, pero también sabemos a dónde vamos. Somos el partido más antiguo, con más solera, pero también somos el partido más joven porque siempre miramos hacia adelante. Y planteamos respuestas, como bien decía antes Eneko, soluciones. Ese es el socialismo, la lucha contra la desigualdad, y eso es lo que justificó entonces con líderes junto con Felipe González, como Alfonso Guerra o también Maraval o Ernest Lluch, la construcción de un sistema nacional de salud público, gratuito y universal que nos ha servido para que, por ejemplo, en plena pandemia podamos acceder no en función de nuestras capacidades económicas, sino como un derecho, no como una mercancía, a la vacuna para protegernos frente al COVID y lograr que hoy podamos estar todos reunidos, o un sistema educativo público, gratuito y universal que ha implicado, entre otras cuestiones, que los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras puedan haber ido durante esos primeros años de democracia a la universidad, garantizándolo como derecho, o también, lógicamente, un sistema público de pensiones sostenible y que garantiza una jubilación acorde con el coste de la vida. Esto es lo que justifica y explica la gestión del gobierno de Felipe González. Posteriormente vinieron los gobiernos de José Luis, donde se creó un cuarto pilar del Estado del Bienestar con el Sistema Nacional de Dependencia. Reconocieron nuevos derechos, como el de matrimonio igualitario, y posteriormente la generación que yo tengo el honor de poder representar al frente del Gobierno de España, continuando ensanchando derechos al conjunto de la mayoría social de nuestro país. Sin duda alguna, hoy se da por hecho, pero el que tengamos en nuestro país, y somos de los pocos en el mundo, pues una ley de muerte digna para que nuestros familiares, cuando tienen ese tránsito hacia la muerte, tengan la dignidad que hasta ahora, pues por desgracia, en algunas enfermedades no tenían garantizado, me parece que es una de las principales conquistas que justifican y explican en buena medida todo lo que está haciendo el Gobierno de coalición progresista durante todos estos años. Por tanto, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, somos el partido con más solera, pero también somos el partido más joven porque miramos hacia adelante. Mirad, compañeros y compañeras, me ha gustado mucho la intervención de Maider porque ha hablado, se lo he dicho, de las cosas que importan. Y ha hecho una reivindicación, lo ha dicho expresamente, pues de la política útil. Y creo que hoy es más necesario que nunca reivindicar la política útil. Y yo voy a daros mi particular opinión de lo que significa la política útil.
Creo que la política útil significa en momentos de tanta polarización, de tanta incertidumbre como los que hemos vivido, primero con la pandemia y ahora con esta maldita guerra de Putin en Ucrania, tratar de trabar consensos que hagan que puedan encontrarse personas diferentes. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de España. Somos un Gobierno que ha dado un impulso definitivo a eso que ya ahora se llama la cogobernanza, que no deja de ser, sino el respeto al autogobierno, al título octavo de nuestra Constitución y, en consecuencia, ver cómo podemos coordinar desde el punto de vista institucional las distintas respuestas en función de las competencias que tenga cada administración en un desafío tan enorme como el que tuvimos con la pandemia. Hemos celebrado más de 20 conferencias de presidentes, telemáticas, presenciales. Hay algunos que se quejan de que, bueno, pues esto de la cogobernanza no funciona del todo bien. Pero bueno, hablemos de cómo mejorar ese funcionamiento de la cogobernanza. El hecho cierto es que ha sido este Gobierno y este partido al frente del Gobierno quien ha dado un impulso definitivo a la España autonómica que tanto reivindicamos para reconocer la diversidad territorial de nuestro país, ¿no? Hemos trabado muchísimos acuerdos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, ahora también con el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, que son muy, muy importantes, son muy necesarios para dar una respuesta clara y, sobre todo, certidumbre y estabilidad a una sociedad que nos reclama a la política y a los políticos esa certidumbre y esa estabilidad. Bueno, hemos trabado muchísimos acuerdos con partidos políticos diferentes, salvo con dos, que por desgracia están en la oposición negacionista. Y en esto quiero reivindicar también pues, el buen hacer del extraordinario portavoz que tenemos al frente del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López. No os lo voy a presentar porque lo conocéis bien. Y también antes, lo comentaba Eneco, pues con los agentes sociales hemos llegado a acuerdos muy importantes. Sin duda alguna la reforma laboral lo es. El sistema público de pensiones y la garantía por ley de que las jubilaciones de los jubilados y jubiladas pues, van a evolucionar conforme al coste de la vida, ¿no? Pero hay que recordar, como bien antes hacía Eneco, que gracias a esos acuerdos entre sindicatos, empresarios y también con el Gobierno de España hemos logrado proteger durante la pandemia a más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras mediante los mecanismos de ERTEs, a la mitad de los trabajadores autónomos que cotizan en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, en los peores momentos, o que también gracias al aporte y a la solidaridad de todos a través de la Administración General del Estado, pues hicimos que el Instituto de Crédito Oficial diera garantías, avales, créditos, no a las grandes empresas, sino a pequeños comercios, a los cuales antes hacía referencia Maider, de Vitoria, de Álava, del conjunto de Euskadi y de España, durante los peores momentos del confinamiento, logrando, entre otras cosas, que una vez recuperáramos la nueva normalidad o la normalidad después del COVID, como estamos haciendo, pues puedan abrir sus negocios hasta incluso contratar a más personas para esos pequeños comercios, ¿no? Y eso lo hemos hecho nosotros, compañeros y compañeras, lo hemos hecho con acuerdos entre los agentes sociales y también con el liderazgo del Gobierno de Coalición Progresista y del Partido Socialista. Soluciones. Porque esto es lo que explica la política útil. Las soluciones a las cuales antes hacía referencia Eneco. Y esta es la gran diferencia entre nosotros y la oposición. La gran diferencia es que en un contexto tan difícil como el que está atravesando Europa y España, el Gobierno lo que hace es plantear una propuesta, una solución a cada uno de los problemas. Y enfrente lo que tenemos es una oposición que solamente plantea problemas a todas las soluciones que pone encima de la mesa el Gobierno de España. Por eso es importante siempre tener claro que, bueno, pues las crisis no las elegimos nosotros. Antes, cuando veníamos para acá, recordábamos, me contaba Patxi precisamente que había estado en Toulouse y que se le había retrasado el vuelo porque sabéis que un cohete chino parecía que iba
probablemente pues a caer en nuestro país, ¿no? En fin, es el mundo en el que vivimos, lógicamente, ¿no? Pero tuvimos que cerrar el espacio aéreo, eso tuvo pues su repercusión en el tráfico aéreo. No elegimos las crisis, ¿no? No elegimos que de repente erupcionara un volcán en la isla de La Palma, no elegimos el tener que gestionar una pandemia, no elegimos sobre todo un proyecto político como es España y sin duda alguna Europa, pues tener que dar una respuesta solidaria, humanitaria a un país que está siendo agredido por un autócrata como Putin, como es el caso de Ucrania, ¿no? Son 150.000 ya los refugiados y refugiadas ucranianos que tenemos en nuestro país. Y fijaros la distancia geográfica que tenemos nosotros con Ucrania. Para que os hagáis una idea, ya solamente desde el inicio de la guerra en Ucrania, a finales del mes de febrero de este año, se han desplazado más millones de personas que lo que se desplazaron en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es la magnitud, el efecto que está teniendo desde el punto de vista humanitario y que os voy a contar, vosotros que lo sabéis bien, desde el punto de vista económico, en el precio de la energía y en los precios de la vida, ¿no?, de los alimentos, que lo estáis sufriendo en primera persona, ¿no? Pero son las soluciones lo que tenemos que poner encima de la mesa y eso es lo que nos diferencia de otros. Nosotros no elegimos las crisis, pero sí sabemos qué soluciones tenemos que dar a esas crisis. Porque hemos tenido hace poco la respuesta neoliberal a la crisis financiera. Y entonces no se plantearon mecanismos de ERTES para proteger a los trabajadores y trabajadoras, sino que se aprobó una contrarreforma laboral que expulsó a millones de trabajadores de sus puestos de trabajo. Hoy estamos poniendo recursos para proteger a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores por cuenta ajena. Y entonces, el 9 de junio de este año, se cumplieron 10 años desde un rescate al sector financiero que costó 58.000 millones de euros a todos los contribuyentes españoles y españolas, mientras que el gobierno de entonces lo que decía es que nos iba a costar un céntimo de euro, ni un céntimo de euro, para ser más específico. Y os diré una cosa, porque ayer volvimos, ¿no?, a escuchar a antiguos dirigentes del Partido Popular, al igual que los actuales dirigentes del Partido Popular, decir que esto del impuesto a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas, está absolutamente injustificado. Los corifeos del neoliberalismo. Pues siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción, de que el Gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania. Sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos y es muy importante. También algo que ha dicho Cristina y que me parece fundamental, me ha parecido bonito, Cristina, te lo tengo que reconocer porque has pedido que entre todos cuidemos al socialismo. Y es verdad que todos tenemos que cuidar al socialismo. Lo tenemos que cuidar, sin duda alguna, los que estamos al frente de las instituciones, que tenemos el honor de representar a los vascos, vascas, españoles y españolas, pero también los militantes de base, ¿no? Todos tenemos el deber de cuidar al socialismo democrático. Tenemos el deber de comportarnos con austeridad, tenemos el deber de comportarnos con ejemplaridad, tenemos el deber de comprometernos con nuestras sociedades al nivel en el que estemos. Porque efectivamente, como bien decía antes Cristina, ser socialista es también una forma de vivir y de entender la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Y ser socialista es tener un compromiso profundo contra la desigualdad y, por tanto, a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, o la igualdad social, o también la igualdad territorial. Ser socialista es ser austero, ser ejemplar. Ser socialista es hablar claro, y ser socialista, sin duda alguna, es saber a quién uno se debe. Y nosotros, pues nos debemos a la gente. Nosotros nos debemos a la gente. Nosotros gobernamos para la gente. Y en los momentos en los que vienen mal dadas, lo que tenemos que hacer son con las políticas públicas comprometernos para proteger a la gente.
Cuando empezó la guerra, tuvimos claro que debíamos hablar con los agentes sociales, con los grupos parlamentarios, para articular entre todos un plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Y ese plan consta de dos pilares. Uno es el de proteger a la mayoría social de nuestro país. Y para ello ya, compañeros y compañeras, hemos desplegado más de 35.000 millones de euros. Se dice pronto, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 3 puntos de nuestro Producto Interior Bruto. 35.000 millones de euros para ayudar a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena, para ayudar a las familias. Sé que no vamos a poder resolver todos los problemas que sufrimos, pero estamos ayudando y estamos protegiendo a la mayoría social de nuestro país. Tanto es así que aquellos que hace poco nos decían que la inflación que sufría España era la inflación más elevada de la Unión Europea, mintiendo claramente porque no era el caso cuando ellos lo criticaban, hoy callan, porque España, gracias a las políticas que tanto en Europa como en España está implementando este Gobierno, tenemos la inflación alta, pero de las más bajas, solamente por delante de Francia, del conjunto de la Unión Europea. Y eso es gracias al esfuerzo y al compromiso también del Gobierno de coalición progresista. Aquellos que son capaces de tergiversar los datos y de mentir, diciendo que en España poco menos que no se está creando empleo, acabamos esta pasada semana de conocer, bueno, pues unos datos en un mes, el mes de octubre, que tradicionalmente es malo en el empleo en nuestro país. Generalmente se destruye empleo, se aumenta el paro. Bueno, pues esta última semana hemos visto cómo en un mes, insisto, tradicionalmente malo para la creación de empleo y el aumento del paro, lo que hemos visto es una reducción del paro en más de 24.000 personas. Y algo muy importante, compañeros y compañeras, que ha dicho Eneko y que a mí me gustaría volver a subrayar, es empleo de calidad. Porque no son solamente 20.200.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social los que tenemos. No son solamente 400.000 los nuevos empleos que se han creado en este año en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos atravesando producto de la guerra de Putin en Ucrania. 750.000 empleos tenemos más que antes de la pandemia. Es decir, está justificado todo lo que hemos hecho durante todos estos años, ¿no? De protección de rentas, de protección de la actividad económica, de las condiciones laborales y de los puestos de trabajo de nuestros compatriotas. Sino que en lo que llevamos de año, es decir, desde que pusimos en marcha la reforma laboral, son 2.300.000 españoles y españolas los que cuentan con un contrato indefinido, más que antes de la aprobación de la reforma laboral. Y la temporalidad, y pienso en los jóvenes, en aquellos que junto con las mujeres, desgraciadamente durante todos estos años, han sido los que más han sufrido la precariedad laboral. Bueno, los jóvenes de menos de 30 años, los índices de temporalidad que tienen son cada vez más bajos, históricamente bajos, durante estos últimos 20, 30 años. Yo creo, compañeros y compañeras, que desde luego este es un partido, es un proyecto político que se caracteriza por el feminismo, también por el ecologismo, también, lógicamente, por la construcción del estado del bienestar, pero todo empieza en el trabajo. Y este es el partido, desde sus inicios, que ha defendido siempre a la clase trabajadora de este país. Nosotros somos el partido que defiende a la clase trabajadora de este país. Y como sabemos que no olvidamos, o mejor dicho, sabemos de dónde venimos, no olvidamos. Yo me canso y, en muchas ocasiones de escuchar a la derecha, que recuerdo durante la pandemia nos pedía más protección, nos exigía más ayudas públicas, el cómo ahora de repente pues han entrado en una dinámica completamente opuesta. Y yo quiero deciros que no me olvido como presidente del Gobierno, porque lo tengo muy en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, cómo durante el inicio de la pandemia en España nos tuvimos que enfrentar a la COVID-19, un virus desconocido para la ciencia y, por tanto, imposible de poder dar una respuesta eficaz en esos primeros días, en esas primeras semanas a la COVID. ¿Cómo entramos en esa pandemia solamente con 4.000 camas UCI en los hospitales de nuestro país? ¿Y cómo, por ejemplo, en Alemania,
entraron en esa pandemia con más de 24.000 camas UCI. Yo no me olvido de que entramos en esa pandemia con 30.000 profesionales sanitarios menos que en 2010, producto de los recortes que infligió el Partido Popular desde el Gobierno a nuestro Sistema Nacional de Salud. Yo no me olvido de eso. Y la principal lección que tenemos que extraer hoy y antes, con la pandemia y ahora con la guerra, es la necesidad de reforzar nuestro estado del bienestar, nuestro patrimonio común, lo que nos hace comunidad. Mirad, yo escucho ahora decir, bueno, ya no lo dicen tanto, porque después del patinazo de la primera ministra en el Reino Unido, pues ya han callado con esto de las rebajas fiscales generalizadas, indiscriminadas, ¿no? A cada problema, el PP planteaba una respuesta que era bajar impuestos, ¿no? Y es verdad que si uno lo pregunta en abstracto a cualquiera de nosotros, pues evidentemente diremos, hombre, me gustaría pagar menos impuestos. También te dicen, a mí me gustaría que los de arriba pagaran más impuestos, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Estamos rebajando los impuestos, por ejemplo, en el IVA de la luz o en el IVA del gas a la clase media y trabajadora, y estamos con estos nuevos impuestos exigiendo una mayor solidaridad, una mayor justicia fiscal a aquellos que más tienen. Pero a lo que voy, no nos vayamos a lo abstracto. Entremos en este debate porque me parece importante que entre todos hagamos esa pedagogía común. Si el dinero de los españoles está mejor en el bolsillo de los españoles, entonces las soluciones, querrán decir estos corifeos del neoliberalismo, estarán mejor en el bolsillo de los españoles que en el estado del bienestar. Bueno, esto puede parecer una abstracción, pero vayámonos a casos concretos. ¿Cuánto cuesta un trasplante de corazón en el Sistema Nacional de Salud? Poco más de 90.000 euros. Vayámonos no a una economía subdesarrollada, sino a la principal economía del mundo, a Estados Unidos, que cuenta, por desgracia para ellos, con un Sistema Nacional de Salud privado. Ese mismo trasplante costaría en Estados Unidos $1,500,000. Eso dice mucho del sistema de equidad que contamos en España, pero también dice mucho de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud Público y Gratuito. Y dice mucho de cómo, dice mucho de cómo de ineficiente es convertir en mercancías lo que siempre deben ser derechos, el derecho a la salud o el derecho a la educación. Mirad, nuestros hijos y nuestras hijas, cuando van a un instituto o están en la educación básica o en la formación profesional, cuesta cada uno de ellos en torno a los 6.000 euros. 6.000 euros. Y si hablamos de la universidad, estamos hablando de 9.000 euros. Si nos vamos a sistemas privados, tanto de educación como en lo universitario, estamos hablando de muchísimo más dinero. Y mirad, yo no quiero un país, yo no quiero una España en la que la gente de a pie se tenga que hipotecar para hacer frente a una grave enfermedad, tanto de él como de cualquiera de sus familiares. Esa no es la nación que los socialistas defendemos. Por eso, a lo que quiero llegar es que con nuestros impuestos nosotros recibimos mucho más de lo que pagamos. Sobre todo lo que construimos entre todos es una sociedad mucho más cohesionada, mucho más igualitaria. Y esa es la base para el progreso de cualquier sociedad. Yo, compañeros y compañeras, cuando escucho a la derecha clamar con que tenemos que pagar menos impuestos, por cierto, ellos que cuando llegaron al gobierno siempre subieron a la clase media trabajadora los impuestos, lo que hicieron fue amnistiar fiscalmente a los grandes defraudadores, o casualidad, algunos de ellos compañeros de su partido político. Hoy, por ley, están prohibidas las amnistías fiscales y ha sido este gobierno quien ha aprobado por ley el que no se hagan más amnistías fiscales a los grandes defraudadores. Lo que quiero
compartir con todos vosotros y vosotras es lo siguiente. Si miramos los datos en ingresos públicos y en gasto público y nos comparamos con el resto de países europeos, España es de los países que menos ingresa y que menos gasta en comparación con los grandes países de Europa, a los cuales, imagino yo, queremos la mayoría social de nuestro país emular. Estamos hablando de los países nórdicos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania. Hay otros países que evidentemente tienen menos ingresos públicos y menos gasto público que España, pero yo creo que no son países a los cuales nosotros queramos emular. Al contrario, son países que luego cuando vemos el desempeño económico que tienen en términos de crecimiento económico, de creación de empleo y de calidad y de cohesión social y laboral, vemos que lógicamente se alejan de los parámetros de aquello que nosotros llamamos Europa. Hay que cuidar, como decía Cristina, al socialismo. Hay que cuidarlo con nuestras actitudes, con nuestro compromiso, porque fijaros, no deja de ser curioso lo que ha pasado con la derecha durante estos meses que llevamos, iba a decir de nuevo liderazgo, en fin, es un poco lo de siempre, ¿no? El PP de hoy es como el de ayer o el de antes de ayer, ¿no? Pero no deja de ser curioso que empezaron con una propuesta de rebajar indiscriminadamente los impuestos y luego encontramos el patinazo de la primera ministra británica que tuvo que salir porque evidentemente los mercados financieros vieron que por ahí no se iba a ningún lado. Hablaron del timo ibérico y resulta que la presidenta de la Comisión Europea, que es de su familia política, aplaude esta solución ibérica que nos está permitiendo controlar la inflación y hacer que los precios de la energía sean inferiores a lo que están ahora mismo pagando otras economías europeas. Luego dijeron que no estaban a favor de estos impuestos a las grandes energéticas ni tampoco a las grandes entidades financieras. Y resulta que otra mujer, directora en este caso general del Fondo Monetario Internacional, ha aplaudido el que efectivamente las grandes entidades energéticas y financieras paguen más impuestos en estos momentos de incertidumbre. ¿Por qué hay que cuidar al socialismo democrático y a la socialdemocracia? Porque antes, con la crisis financiera, con todo el sufrimiento que ha provocado la crisis financiera, lo que es evidente es que la única ideología que queda en pie para dar una respuesta solidaria a todos los desafíos que tenemos por delante, sea la crisis energética, sea la desigualdad, o sea, la emergencia climática, se llama socialdemocracia. Y eso lo representa el Partido Socialista Obrero Español, aquí, en España. Somos un proyecto de mayorías. Somos un proyecto de convivencia. Somos un proyecto de derechos y de libertades. Y por eso estoy convencido de que el próximo mes de mayo tendremos alcaldesa en Vitoria y tendremos una diputada también general en Álava. Muchísimas gracias, compañeros.